Bueno, amigos, lo que sucedió esta tarde en la ciudad de Chautempan, a la altura de la calle Ferrocarril, justo en el cruce de la calle de Iturbide del centro y 5 de mayo en Colonia Reforma, a eso de las 6 de la tarde, una mujer de alrededor de 50 años de edad iba a cruzar por aquí, se disponía a cruzar la vía del tren como paso normal, sin embargo, tiene un dispositivo para escuchar mejor, el cual pues se distorsionó por las condiciones y al parecer no escuchó la locomotora y entonces resultó, no fue atropellamiento, tampoco fue arrollada, simplemente con la fuerza del paso de la locomotora la mujer resultó aventada hacia la calle Ferrocarril, como vemos, donde está la gente. Más o menos por esa altura fue aventada. No hubo atropellamiento, ya hubo atención por parte de la Cruz Roja, pero no hubo ningún saldo fatal. Simplemente fue pues la emergencia. Ya se llevan a la señora de alrededor de 50 años, que repito, utilizaba un dispositivo para aumentar su audición, pero al parecer no funcionó en el momento adecuado y resultó pues afectada por la fuerza de la locomotora que la aventó hacia la calle. Por cierto que ya estando aquí, la gente, los vecinos, señalan que es necesario que en este lugar se haga un paso peatonal subterráneo, como el que existe también en las vías del ferrocarril a la altura de El Llanito. Señalan que este paso lo han solicitado desde la administración de Ángel Meneses Barbosa, pasó con Antonio Mendoza y no les han hecho caso. Algunos vecinos se acercaron en este momento a este reportero para señalar que existe un muy buen espacio para hacer un paso subterráneo. Sin embargo, no les han hecho caso y los accidentes o los incidentes, como en este caso de esta señora, pues han sido comunes. Sin embargo, hasta el de esta tarde no fue fatal. Vemos otra perspectiva de este paso, lo que podría ser un paso, la gente ya lo ha solicitado. Hay al menos 2 metros. Los vecinos proponen se rasque un poco más y se haga un paso peatonal que pues disminuya los riesgos que aquí se viven a diario, pues el paso de gente es constante de la colonia Reforma hacia el centro y viceversa. Además es zona de parada de tres paradas de varias líneas de transporte público. Entonces bien señalan que podría ser este un lugar para hacer un paso peatonal. Señalan que esta es la calle Iturbide, como vemos, esta es la calle Iturbide. Por allá se encuentra el paso escalera que tienen que cruzar forzosamente la vía, pero pues señalan que es muy factible que se pueda hacer aquí un paso peatonal como el que existe en el Llanito para cruzar hacia la calle 5 de Mayo ya de la colonia Reforma con mayor seguridad. Vemos este el paso normal por donde la gente cruza y tienen que pasar por encima de las vías y pues como en algunas ocasiones, como en la de esta tarde 21 de agosto alrededor de las 6, una señora fue pues literalmente aventada por la fuerza de la locomotora hacia la calle, hacia el asfalto, pero no hubo ningún suceso que lamentar. Por allá viene nuevamente el tren, la máquina se detuvo por unos minutos, los trabajadores del ferrocarril bajaron a ver la situación, sin embargo, pues no hubo ningún asunto que responsabilizar.